for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Aquí son las 5 de la mañana. Y estoy buscando el sol. Si el sol sale por el este y se pone por el oeste. Dormida todavía. ¿Pero te has despertado? Hombre, pues son las 5 de la mañana. Llevamos despierto 2 minutos, ¿vale? Salir de la cama y aquí. Es que no encuentro el norte, ni el este, ni el oeste. A ver, si el... Mary, pero el este... ¿Oye? Es que Mary no me quiere ayudar a decirme por dónde coño sale el sol. No sé. Ayer el sol se puso por allí. Pero claro, esta noche el barco se ha podido mover. Entonces, tengo una aplicación en el móvil, que es una brújula. A ver, el este está ahí. Si le doy la vuelta al móvil, debería marcar el este otra vez en el mismo sitio, ¿no? El sol va a salir por allí. ¿Se está volviendo a empañar la imagen? Sí. Oye, pero ¿qué coño pasa aquí? Es que hace una humedad tremenda. Nos hemos levantado a las 5 de la mañana para ver amanecer. Mary, ya lo saben, ¿eh? Pero yo lo quiero decir otra vez, porque igual lo otro no sirve. Igual iba muy dormido y no nos han enterado, ¿no? Sí. Oye, yo me voy a poner las gafas de sol, es que no veo y no puedo salir así. Es increíble cómo se está empañando la cámara, es imposible grabar aquí, ¿eh? En este viaje... Entre el empañamiento de la cámara y que se paran todas por altas temperaturas, sobre todo cuando estuvimos a 50 grados. Ahora no veo con las gafas de sol, que se han empañado. Oye, Mary, cariño, tú eres un acontecimiento tras otro. Es que se empaña todo, hasta las bragas se empañan aquí. Bueno, ¿sabes lo que hace Mary? Cada vez que se tiene que limpiar las gafas, no coge un trapito de estos de la fundita de las gafas, ni su camiseta, ni su vestido, ni nada. Va directamente al mío. Su cerebro dice, tengo las gafas sucias, ¿dónde está Mike? Hombre, me busca, que... aunque se tenga que recorrer media casa, me coge la camiseta y se las limpia. Es que yo no llevo camiseta de limpiar gafas. Yo sí. Sí. Bueno, que si venís a hacer el crucero, os recomendamos mucho madrugar, aunque te tengas que levantar a las 5 de la mañana. Porque es muy guay, hay mucha paz, ves los barquitos, oyes el sonido, bueno, ahora mismo de un barco que está ahí con su motor. Pero está muy guay, aunque no hemos visto casi el sol porque está muy nublado. ¡Hola, qué nubes más negras vienen! Tranquila. Es que en esta zona siempre suele llover y estamos teniendo mucha suerte. Dicen que aquí llueve mucho y que lo habitual es que esté nublado. Sí. O sea que el atardecer que pudimos ver ayer fue algo mágico y especial. Luego creo que a las 8, 8 y algo, a ver si esta excursión sí que nos enteramos. Hay una excursión pero no nos enteramos a dónde. Es que no entendemos muy bien el inglés de los vietnamitas. Parece que están comiendo maíz a la vez que hablan. Se lo dijimos ayer por la noche en la cubierta a la pareja de australianos. Y les... claro, con ellos estábamos hablando pues bien. Y les decíamos, es que no entendemos nada de lo que dicen. Y nos dijeron, no, nosotros tampoco, o muy poco. Hemos dormido espectacular, esa cama era el paraíso. Y levantarte con todos los cristales y ver todo el rato el mar y, bueno, la bahía y las montañas y los barcos. Qué bonito, yo no me quiero ir de aquí. El famoso no me quiero ir de Mary, cuando todavía no hay que irse. Pero queda poco. Es que es muy poco una noche. Oye, es una agonía, chicos. Eres como un cronómetro cuenta atrás. Calla. Que te va contando todo lo que... Si podéis pasar 2 noches, mejor. Lo que pasa que si cogéis un crucero de estos, pues es bastante caro. Pero si podéis, esto es como el capricho del viaje. No, pero es que tienen que coger este barco. Os vamos a contar varias cosas. Nosotros os recomendamos este barco. ¿Por qué? Porque hemos escuchado ya experiencias de 2 compañías... y las 2 han sido malas. Esta no era nuestra primera opción, ¿vale? La primera opción era otra empresa que nos dejó tirados a última hora y no eran gente seria. O sea, cuando tienes un viaje ya programado y te dejan tirado a última hora,
¿Por qué nos dejaron tirados? Pues primero me dijeron que me cambiaban de día porque no sé qué pasaba. Y luego que había una fiesta privada y que no me podían coger ese día y no sé qué. Y lo otro, ayer alguien de vosotros escribió a Mary y hizo este crucero, no con este barco, sino con otro. Y nos dijeron que tuvieron que abandonarlo porque en el barco había cucarachas y ratas. Tú imagínate que estás aquí y que cada 2x3 tienes que estar mirando al suelo por si te sale una rata o si te sale una cucaracha, que aquí una cucaracha es del tamaño de mi puño. Sí, pero que hay muchos niveles de crucero, que tú puedes coger un crucero rollo local, un crucero de día, un crucero de precio medio y luego están los cruceros de lujo, que es tipo este. Este es un capricho. Que es, eso es, para darte un capricho, que no va a ser todo sufrir en la vida, chico, hay que darse caprichos de vez en cuando. Ya, pero como vienes a Vietnam y el presupuesto de Vietnam se supone que es más bajo. Claro. A lo mejor hay gente que dice, bueno, pues, como hemos hecho nosotros. Bueno, nosotros ya os contaremos al final del vídeo cómo lo hemos hecho. A lo mejor hay gente que se aloja en sitios económicos, porque Vietnam es barato, y a lo mejor viene a la bahía y dice, bueno, pues aquí me voy a dar un capricho, que el resto de hoteles me han costado más o menos poco y me lo puedo permitir. Entonces vienes aquí y no te llevas sorpresas de ningún tipo. Es que encontrarte ratas en un barco y encima es que ahí no puedes correr para ningún lado. O sea, tienes que cambiarte de camarote, subir para arriba, para abajo, pero que no te vas a tirar al agua. Porque si te tiras al agua, hay medusas de un metro. Entonces, nada, os lo dejaremos en la cajita de información y le echéis un vistazo. Y ya está. 7 years now on this boat and we all know where we belong, just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon, soon we'll be there. Mary, ¿qué tal has desayunado, cariño? A ver. He desayunado muy bien, huevicos fritos y fruta. La verdad que estaba muy bien, ¿eh? El desayuno. Sí. A pedazo de tortilla me lo han puesto, ¿eh? Así redonda. Y estaba todo muy bueno, un poco de fruta y la verdad que muy bien. Y ahora nos estamos acercando hasta una zona que es preciosa y menos transitada. Creo que estamos yendo hacia Katpa y desde ahí vamos a hacer una excursión. Y el paisaje es todavía más bonito que el de ayer, yo creo. Mira, y tu nubarrón al final no ha venido, ¿no? No, al final no ha llovido ni nada, sí, está genial. ¿Cuántos montículos habrá aquí? Es que es una maravilla natural, ¿eh? Del mundo. Sí. O sea, ¿cuántas hay? 7. Creo que hay 7, no lo sé. Esta es una de ellas. Y totalmente merecida. Muy bien, qué vamos a hacer aquí, pero en esta isla también te puedes alojar. Incluso desde aquí puedes también contratar el crucero hacia Jalón y creo que son un poco menos turísticos, más rollo locales y tal. También leí que desde aquí hay un mirador súper chulo, pero nosotros es que yo creo que tenemos una hora para ver la isla. Pues estamos ya sueltos, libres, ¿y luego hay que volver aquí o qué? Creo que no, creo que vamos a subir a un autobús. Como no entendemos lo que dicen, pues es todo que no sabemos. Y como nosotros no solemos hacer excursiones organizadas, pues se nos hace un poco raro, claro, seguir a ver a qué nos lleven. Tú aquí no puedes bajar e irte a tu rollo, ¿sabes? Hombre, si vas en un crucero no, porque lo pierdes. Claro. Pero si vienes tú por tu cuenta a Katpa, sí. De hecho, hay unos señores que se han bajado ya con sus maletas y se alojarán aquí en la isla. Creo que hemos llegado a nuestro autobús. La excursión.
parque natural y te meten a una cueva, ¿vale? Pero vas a toda leche porque van todos en fila y casi no puedes verla. Lo que molaba es que había murciélagos. Una humedad del 80% con un calor, bueno, podéis ver mis pintas. Y ya nos vamos. Total, que hemos salido del camino rápido porque teníamos mucho calor y hemos visto el bar y nos ha atendido un niño que parece que tenga 8 años, pero que Mary se ha equivocado y le ha dado un billete que era de menos cantidad y nos ha dicho, tíos, que esto está mal. O sea, que este niño que parece que tiene 10 años, igual tiene 25. Y tenía una cara de pillo, madre mía, qué mágico. Que es que nos llevan aquí a Mata corriendo, ahora corriendo al autobús y ya volvemos al crucero. Esto es la parte negativa de los cruceros. Que si haces excursiones, yo nunca me había visto en una de estas, pero imagino que por los que he visto en otras zonas como en Grecia, Italia y demás, sigues a un tío con una banderita y tienes que estar así todo el día y tantos minutos aquí y estás totalmente cronometrado. Que no nos han dejado un rato libre para ver nada. Pero bueno, que cada crucero tiene sus excursiones, entonces pues esta es la que nos ha tocado a nosotros. Eso. Pero bueno, que hay gente que se ha quedado en el barco y yo si lo sé, me quedo en el barco. A ver, mola por el paseíco en la selva, sí. Y ves las cuevas y tal, pero bueno. Pero que molaría si te dejaran un ratito para ver la isla, pero es que claro. Más tiempo. Son casi las 10 y a las 11 tenemos que estar en el puerto. Es que no nos da tiempo. No da tiempo. Volvemos al bus. Bueno, ya nos vamos del crucero y acaba nuestra aventura por Halong Bay. Qué pena. Ha sido antológica, ¿eh? Pero antológica. No sabía si me iba a gustar o no porque había leído todo tipo de opiniones. Algunas malas, otras buenas, y la verdad es que ha sido una experiencia increíble. A lo mejor al tener pocas expectativas, pues me ha sorprendido mucho. La verdad es que los paisajes son preciosos y luego pues el barquico en el que hemos estado pues ha ayudado bastante porque hemos estado súper bien. Yo no tenía expectativas y ha sido un espectáculo. No hemos sentido así como mucha masificación como yo había leído. El barco ha ido bastante alejado de otros barcos, incluso ahora en esta zona en Katba estamos casi solos, el paisaje es precioso. Y bueno, y agradecer a Moncherry Cruceros por invitarnos. Y por contar con nosotros, ha sido un placer enorme, nos hemos pasado en grande y ha sido el mejor alojamiento en el que he estado, sin duda. Sí. Y si queréis venir a este crucero, pues os dejamos abajo el enlace como siempre y toda la info en el blog. Os lo recomendamos mucho. A ver, no podemos hablar de otros cruceros porque no hemos estado, pero este a nosotros nos ha gustado mucho y hemos estado muy bien. Podemos hablar solo de este y comparar un poco con las opiniones que teníais de... o que nos dijeron antes de venir de otros cruceros. Sí. Y que nos habéis ido contando por Instagram. Y que si os apetece daros un capricho, pues están este tipo de barcos, que son como cruceros más de lujo. Y que, chico, pasar una noche en un crucero de estos, pues es una pasada. Con tu bañerica, tu super cama, tus vistas. Sobre todo coger que tengan terraza. Todas las habitaciones tienen terraza. Y eso es guay porque que tú puedas salirte a tú solo a ver la bahía, está súper chulo. Una terraza para ti. Sí. Al aire libre, para ver, para hacerte fotos, para ver el paisaje, para tomar el fresquillo cuando corre brisa. Hay algunos barcos que son muy viejos y algunos no tienen terraza. Y yo sobre todo lo quería con terraza y luego ya pues lo de la bañerica pues me apetecía, chico. Después del calor que veníamos pasando hasta llegar a este punto, esto ha sido como un oasis en medio del desierto. Sí. O sea, esto ha sido una desconexión, no sé, ha sido como una especie de break estar aquí. Y contaros que se nos olvidó contarlo al principio del vídeo, el tema de los traslados. De normal cuando coges un crucero de estos, nosotros lo hemos cogido, bueno, lo reservamos por Booking, te ayudan con los traslados, ¿vale? Y los puedes pagar con el propio crucero y son un poco más caro que si luego lo haces tú por tu cuenta. Pero tú si quieres puedes llegar al puerto por tu cuenta, pues con un taxi o con un Grab o en un autobús o como te lo montes. Entonces, si lo organizas con el crucero, lógicamente es un poco más caro. Y de normal te recogen en Hanoi en tu hotel y ahora te llevan a Hanoi. Pero nosotros, por ejemplo, ahora que vamos a Bangkok, nos han organizado también el traslado. Sale un poco más caro que si lo hiciéramos por nuestra cuenta, pero del puerto a Bangkok es un poco lioso y tendríamos que ir a Hanoi y de allí coger un tren o un bus. Vamos, que vamos en coche. Para ganar tiempo también. Pero eso ya como queráis vosotros. Si queréis ahorrar, pues lo organizáis vosotros por vuestra cuenta. Y si preferís ir a lo cómodo, pues el propio crucero os propone los traslados y os dará un precio y tal. Y lo dicho, chicos, si os podéis permitir un caprichito en medio del viaje,
Yo os lo recomiendo totalmente. Y nada, esperamos que os guste mucho el vídeo. Darle un like si os ha gustado y dejarnos comentarios de las dudas que tengáis o lo que sea. Y que nos tenemos que ir porque nos están metiendo prisa para hacer el check-out ya. Pero bueno, aún no hemos llegado al barco. Es que aquí acaba este vlog, pero automáticamente le damos al rec para empezar el siguiente. O sea, con la misma ropa y con todo. ¡Hala! Sí. El siguiente vlog empieza ahora, a continuación. Bueno, tú ya lo verás la semana que viene. Bueno, que muchas gracias por vernos. Y un beso grande y nos vemos en el próximo vídeo que seguimos en Vietnam. Muchas gracias, chicos, os queremos mucho. Y muchas gracias, Moncherie Cruisers. ¡Yay! Te guardo en mi corazón, Halong Bay, mi crucero y mi suite y mi bañera y todo. ¡Hala! ¡Adiós! Seven years now on this boat and we all know where we belong, just wait.